seguir aprendiendo. Y ahora vamos a continuar con esto que se llama el Padre Nuestro de constelaciones familiares. Adivinen quién lo escribió, por Lima Dávila Dávila. Esto lo escribí, yo creo que allá por el 2004, 2005, hasta ahora, aunque sí lo compartí en el 2010 en el Instituto Peregrino de Terapias Sistémicas. No lo volví a compartir. Ahora lo siento la necesidad de compartir, de poder seguir apoyando el conocimiento a través de lo que se me ocurre, de lo que me llega, de lo que voy aprendiendo en el camino. Entonces, el Padre Nuestro de constelaciones familiares. Y vamos a empezar con este mudra, el Sunya Mudra, el mudra celeste, para problemas y molestias que tienen que ver con el oído. Atenúa el dolor y cura casi todo lo del oído. Entonces, el mudra es el dedo medio. No sé por qué yo insisto en que sea mi dedo anular. Seguramente hay otro mudra, si lo hay, no lo recuerdo, lo voy a investigar o ya saldrá por sí. Pero este es el dedo medio, después del índice. Aquí está el índice, aquí está el medio, acá está el anular y acá está el meñique. El dedo medio, la yema, toca la yema del pulgar. Y nos damos unos segundos para hacerlo, para fijarnos en nuestra respiración. A veces sí es bueno decir respira, porque la persona está en shock y hay que darle la orden de que respire, pero cuando estamos haciendo ejercicios, más bien es fíjense en su respiración y más cuando estamos haciendo meditación. Entonces, y ya les decía que a veces mis dedos no quedan derechos, entonces yo lo que hago es me apoyo con la otra mano. Y este ya sería otro mudra, porque los dedos de una mano tocan los dedos de la otra. No sé cómo se llama, no importa. Yo lo que estoy haciendo es ayudarme a tener derechos, rectos, los otros dedos, que no son el medio y el pulgar. Inhalamos profundo y exhalamos. Y abrimos la boca. Y movemos la quijada. Y movemos el cuello. Hoy en la mañana estuve en un curso, en un taller, y la maestra decía, nos preguntaba a todos qué fruta nos gustaba. Y después dicen, muy bien, somos una licuadora, abran, pongan su mano en la cabeza, abran la licuadora y la abrimos y echamos la fruta de nuestra elección. Yo puse banano con jugo de naranja y entonces ponemos la tapa. Y vamos a empezar a licuar esa fruta en la cabeza. Y dije, uy, qué interesante. Sentirme, verme como una licuadora es diferente a mover la cabeza. Entonces somos una licuadora. Y bueno, resulta que las frutas ya pasaron a los hombros. Entonces mueven los hombros como gusten, hacia adelante, hacia atrás, en círculo igual o en círculo disparejo. Ah, y luego a los brazos y movemos los dedos porque estamos licuando esa fruta. Y entonces el torso, sigue el torso y giramos y podemos hacer hacia adelante y hacia atrás
Y la maestra recordó que cuando fue a México por primera vez, en una de las playas se acercaron unos niños y dicen, por un peso le movemos la panza. Y la hacen como serpiente, muy interesante. Ellos, ¿cómo aprendieron a hacerlo? No sé. Y bueno, después las caderas y después las piernas. Y nos sentamos en los glúteos, estamos licuando ahí en esa parte. Y después las piernas y después ya integrar los pies y todo el cuerpo es una licuadora. Bien, ya que licuamos el jugo, ya no lo tomamos, continuamos. Ancestros nuestros que están en los cielos y por doquier. Santificadas sean sus vidas, así en la tierra como en el cielo. Y puesto que ustedes están muertos, yo aún estoy viva, y después nos encontraremos reverentemente. Inclinamos nuestra cabeza, por favor, pensando en esos ancestros, antepasados nuestros que ya dejaron este plano, que murieron, dejaron su cuerpo, sin embargo, viven en nuestros corazones. En mi caso, mi padre, mi madre, por supuesto, mis abuelos, la mayoría de los tíos, solo queda uno, y mi hermana. Y mis hermanos no nacidos. Reverentemente me inclino ante ustedes, honrando la que fue su vida y respetando el que fue su destino. Y desde donde estén, por favor, mándenme su amor y sus bendiciones y perdónenme si traiciono la lealtad a nuestro sistema familiar. Ustedes son los grandes, los mayores, y yo solo soy la pequeña, la menor. Tomo de ustedes lo que me den. Les pido también que vean con buenos ojos si mi destino es distinto al de ustedes al poner orden en el sistema de la familia. Al reubicar vínculos de pertenencia e incluir a los excluidos, al tomar la vida como me fue dada y equilibrar así el tomar y el dar. Al respetar el destino, el fate, en inglés, de donde viene la palabra fatalidad, en inglés, hay dos palabras, destino, y fate, destino con mayúscula, que no podemos cambiar. La persona que nace con discapacidad física, o algún reto emocional, ahora con tantos síndromes, espectros, el autismo, el Asperger, trastornos de déficit de atención, que desde mi punto de vista, todos tienen que ver con situaciones trágicas dentro del sistema familiar, con excluidos y con muertes trágicas, creo que ya lo dije, y con bebés no nacidos. El trastorno de déficit de atención, desde mi punto de vista, papá o mamá o los dos en conjunto, tuvieron bebés que no nacieron. Y el hijo que se queda en la vida se comporta como dos o tres personas. Bien. Carla, si hay alguna duda, nada más diga. Y yo entiendo. Y guardo silencio. Entendido, maestra.
No, e integrar a todos al respetar el destino, fate o el hado. Hado significa la divinidad o fuerza desconocida, hipotética, que rige la vida de una persona. De repente recordé esta palabra, no recuerdo por qué. Y dije, claro, no la usamos con tanta frecuencia. Sin embargo, es interesante. El hado en los filósofos paganos son encadenadas con otras que necesariamente producen su efecto. Google. Ya algunas personas le dicen San Google, otros Dios Google, y yo solo le digo Google. Esto sería el equivalente a lealtades familiares. Una serie de causas tan encadenadas unas con otras que necesariamente producen su efecto. Lealtades familiares, implicaciones. Al respetar el destino, fate, hado o el sino también ya es una palabra que no la usamos en este contexto, que significa hado, suerte, destino, azar. De todos y cada uno de los miembros de la propia y de, aquí falta, de la propia familia y de toda la humanidad. De la propia familia es de constelaciones familiares. Por supuesto que está implícito que cuando yo respeto a mi familia, por añadidura, sin ningún problema, voy a poder respetar el destino, el sino, el hado, suerte, destino, azar, de todos y cada una de las personas que habitan en este planeta. Y por eso, y de toda la humanidad, coloqué el CFF, constelaciones familiares fenomenológicas. Es decir, seguimos ampliando la mirada. El señor Hellinger abrió el camino, ¿sí? Que sí lo abrió. Y ahora es todavía más expansivo. Y quizá después podamos decir, respetar el destino de la galaxia, de los planetas. En fin. Wayne Dyer escribió un libro que dice The sky is the limit, el cielo es el límite, y ahora resulta que ni siquiera el cielo, hay algo mucho más grande después del cielo. Somos como las hormiguitas que tal vez no nos damos cuenta de todo lo demás que existe. Y si caigo en la tentación de verme como la víctima, ayúdenme, por favor, a salir de ese rol. Y si caigo en la tentación de verme como la perpetradora, ayúdenme, por favor, a salir de ese rol. Y si caigo en la tentación de verme como la salvadora, ayúdenme, por favor, a salir de ese rol. Y líbrenme, por favor, de la arrogancia al adjudicarme destinos que no son los míos. Hacemos este mudra, el murti, que sirve para la relajación y el antídoto para la mente embotada. Están los dedos entrelazados, la mano derecha. Está del pulgar de la mano izquierda, los meñiques están alargados y bajamos los hombros. Yo descubro que mis hombros están, los levanté, los bajo y cierro los ojos y me permito que esta información vaya bajando. Porque de ustedes es el reino y la gloria de lo que fue, ha sido, es y será. Por los siglos de los siglos, por los hijos de los hijos,
Eso lo dijo un alumno, Sebastián. Amén. Y es amén, no amén. Me encanta. Si no le ponemos el acento, la tilde, es amén, lo cual es el mandato, lo cual es una petición, lo cual es una utopía también a veces. Gloria Irma Dávila Dávila. Bien, ¿alguna pregunta, comentario? Maestra, en el chat no hay ninguno. Tampoco hay ninguna pregunta.